tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Los saludos, amigos, son Jack y les da la bienvenida a un capítulo más de la serie. Y bueno, aquí estamos. Pues aquí en la casita, divinos, aquí. Tranquilitos, que vamos a dormir para empezar la serie. Y bueno, ahorita no tengo mis invitados, ya que he estado, la verdad, yo ocupado y no me he podido comunicar. Pues con ellos, pero la serie tiene que continuar porque la verdad luego la descuido un chingo. Ok, entonces, cosas que estuve haciendo fuera de línea que no me gusta mucho hacer fue estar quemando materiales como hierro y cristal. Ok, nada más. Estuve minando un poco, tengo ya más experiencia. Y bueno, y alargué la plataforma de la casa. Tuve que ir a conseguir tierra, recientemente lo acabo de hacer. Pero ya está prácticamente la casa, ¿eh? Ay, se ve bonito. Tengo bloques de cuarzo. Sí, tengo más bloques de cuarzo. Por lo cual, pues los voy a utilizar para hacer escaleras, ¿no? Ya les había dicho que quería hacer una mega edificación. Hermocha, 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 hermocha. Bueno, con los que salgan. Ahí está. Dos escaleras, me parece bien. Porque, bueno, quiero hacer una escalera para mi cacho. Miren. No, así, ser el ingeniero no nada más es así de cosa. Es cosa seria, gente, es cosa seria. No nada más es porque sí, es porque soy creativo. No, de hecho, fíjense que es algo que me llama mucho la atención. Porque es parte de ser ingeniero, es eso, ser creativo. Vamos a dejar estos aquí. Compramos un poquito aquí, aquí, aquí. Ahí está. Y ahora aquí está la escalera. Vamos aquí, 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 aquí y aquí. Y sí. Y esto es porque, pues obviamente, pues aquí va a ser la segunda parte de la casa, ¿no? Pero bueno, pues eso ya será otro piche desmadre después. Y bueno, ya terminé mi alberca, que se ve, quedó bien. Me gustó cómo quedó. Una pinche albercona. Vamos a hacer ahí terracita, la cosa. No, 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 no. Esta casa va a tener todos los lujos, señoras y señores. Todos. Aquí, pues obviamente, pues va a ser así como que las mesas de crafteo. Que voy a quitar esa de ahí. Porque me molesta visualmente. Y obviamente, pues los hornos, cosas así, ¿no? Para que se vea decorado, ¿no? Nada más decorado. Después no sé cómo llenaré esta cosa. Yo voy a hacer una mesita, yo creo que ahí, no sé. Voy a ver qué hago. Lo que quiero es hacer un cuarto para cofres. Pero obviamente, pues esta casa también va a tener su lado oculto. ¿Ok? ¿A qué me refiero a su lado oculto? Esto. Ya, ya me chingué mi pico. Oh, necesito uno. Ah, pues aquí tengo. Vamos a hacer una de piedra. Vamos a poner así la mesa de craft aquí. Lo que voy a hacer es esto. Ahorita unos palitos. Ya me da. Lo bueno es que puedo picar este material fácilmente. Qué bueno que tengo piedra, ¿eh? Les digo que andaba recolectando ahí materiales y todavía no terminé de quemar todo. Chale, se siente feo que me acaben los materiales tan rápido. Ok, esto es lo que no me contemplaba. Ahí está. Y sí. Pues ya últimas dos, ocupar todo ya. Ay, se duele tanto acabarse el cuarzo. La verdad, cada hueva estarlo consiguiendo. Y lo que uno consigue, pues no alcanza, ¿verdad? A ver.
está. Pues esto va a ser el sótano, señores y señores. Aquí va a haber otro desmadre. Toda esta parte para allá y para allá se va a conectar con la casa. Ese es mi plan hasta ahorita. Y bueno, les digo, no tengo ahorita invitados porque, bueno, ese era parte del plan ahorita. Construir. Sin ningún pinche problema. Aunque yo creo que... estoy viendo un problema. Y es la altura. Yo creo que voy a meter otro nivel de cuarzo, pero para esto sí voy a hacer esta parte. Se ve bonito el contraste, ¿eh? Bueno, esta va a ser el sótano. Aquí vamos a tener un sótano para tener desmadre. Ya después lo hago ahorita ya con mis invitados, porque ahorita no quiero hacer nada de eso. La verdad, ahorita lo que quiero es platicar con ustedes. Nada, realmente sí tengo que hacer todo eso ahorita, porque si no, después me da hueva y ya no lo hago. Entonces, también estuve quitando esta parte y rellenando con tierra, porque la voy a desaparecer por completo esta área. O no sé cómo le vaya a hacer, pero el chiste es que quede bonito, ¿no? Que quede visualmente atractivo. Que diga, estos terrenos son míos, hijos de Tic. Y bueno, también ando viendo que tengo aquí. Tengo un arco ahí. Esta hacha, tengo oro. Y acá que tengo. Tengo hierro, tengo piedra. ¿Por qué tenía que hacerlo de cuarzo? ¿Por qué nada más a mí se me ocurre? Bueno, vamos a empezar de una vez mejor con ese desmadre. Si no, después me va a dar hueva. Entonces, esto va a ser mi casa. Ya tengo mi piso para arriba, un piso para abajo. Después relleno con cuarzo. Ah, ya no tengo. A ver, nada más dejen voy por tantito cuarzo, nada más para terminar una parte que si no me va a causar una molestia personal. Porque si no, después me desespero con eso. Estoy consiguiendo bastante cuarzo. Ya no he ido, no, todavía no he ido a la fortaleza. Ya, quién sabe cuándo vaya a la fortaleza. Ok, ahí hay cuarzo, no había visto ese. Ah, pero hay que subir, ¿no? Bien. ¿Por aquí he conseguido cuarzo también? Fíjense que el cuarzo pues es fácil de encontrar porque está siempre cercano a uno, ¿no? La hueva es lo que hace la diferencia. Obviamente con un pico de hierro, pues esto es más eficiente de picar, ¿no? Y ahorita lo estoy jugando en el servidor. Y sí, premium, sí, porque sí traigo mi skin. Es que ya saben que lo abro para también gente, pues no premium, para ser invitados. Pero pues ahorita mis invitados tienen cuenta premium, así que no me estreso por esa parte. Aparte, pueden ustedes ser invitados, ya saben. Obviamente, pues voy a estar viendo a quiénes invito ya. No, ya no rifarlo. LOL Player Game y... ay, se me olvidó el otro. Ay, se me olvidó. Bueno. El LOL Play Gamers no lo he invitado porque obviamente no lo he visto conectado. Y si está conectado ha de estar cuando yo no estoy. Entonces, son los cambios de horario. Ok, ¿se acuerdan que necesitaba un chingo de hierro? Pues también he conseguido bastante hierro. Y aquí encontré, pero este no lo he recogido. Por eso lo dejé ese hueco ahí. Para que vean, no hago trampa, nada más lo dejo. Nada más recogí lo que pues, era necesario para mí y listo. Apenas. Ahí está. Otro matching eso, de una vez ya que tenemos el material. Ok, a esta altura vamos a tener toda nuestra fortaleza. Digo fortaleza porque más que nada va a parecer una fortaleza este desmadre. Y esto lo voy a rellenar. Por eso es que lo ando haciendo así. No es por otra cosa, pero es que la hueva también, la hueva. Pinches picos, yo creo que voy a hacer uno de diamante, no sé, algo. Algo porque necesito que este acabe rápido.
Ok, hay que hierro. Este sí lo agarro de una vez. Ok, vas a agarrar esto. Ahí está. Ok. Pues de una vez ponemos esto por aquí y esto por aquí. Y listo. Ahora sí empezamos a abrir camino aquí. Hasta donde se me eche la gana, porque aquí va a estar mi almacén. ¿A qué me refiero con mi almacén? No te van a ver. Y bueno, el agua está encima de nosotros, así que tengo que tener mucho cuidado en dónde es que pico. Ahí está. Vamos a darle para acá, vamos a darle para acá, vamos a darle para acá. Sí, pero sí me exageré, yo creo, aquí. Ay, a ver, dejen, pongo una vela. Ahí está, porque yo creo que ustedes casi no veían. Una disculpa. No, se me va ese pedo. Ya se me va a romper el pico. Está maíz, a ver. Y otra vez es de noche. Bueno, ya voy a trabajar como niga de noche. Haces otros dos palos, otros dos picos. Si no, no voy a acabar. No saben qué ponerme. Yolo, 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 yolo. Vamos a poner un horno provisional aquí. Ya después no sé qué voy a hacer con los hornos, de hecho. Y vamos a quemar el hierro. Órale. ¿Qué pedo? Fíjense que cuando oigan ese ruido, es que normalmente se desconecta el mouse. No sé por qué mi placa de repente haga eso. La verdad es que no le puedo cambiar porque también la situación económica ya no es favorable para mí. Y ahorita estoy en aprietos. La verdad que quisiera comprar una placa que está hermosísima. Pero bueno, ni pedo, ¿no? Así pasa cuando sucede. De una vez, vamos a quitar esto. Miren, hasta dónde llegó el mi desmadre. Y Shepala, aquí se va a acabar. Ah, bueno, pues de aquí consigo, de hecho, normalmente la tierra del subsuelo y la llevo para arriba, a huevo. Soy un verdadero minero. Ah, la verdad es que me da hueva estar muchas veces minando, pero obviamente aquí no es minando, aquí es decorando la casa. Échate la chuletita, hijo. Sí, porque para aquí va a estar este desmadre. Oh, qué rápido se quemó. Lo bueno es que siempre me da experiencia, ¿no? El estar haciendo eso. Ese tipo de labores. Ahí está, ahí de una vez ya tengo mis piquitos. Y ahora sí, pues a terminar aquí. Hasta aquí la voy a dejar. Ok, listo, 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 listo. Sí, porque yo creo que ya estoy en los límites, a ver. No, pues no veo bien. Pero bueno, hasta aquí esto va a ser pues el lugar en donde tenga los cofres. O sea que aquí va a estar el desmadre realmente. Todos los cofresones que tengo ahí para guardar las cosas, porque la verdad necesito organizar este pedo lo mejor que se pueda, porque la verdad está bien cabrón como lo tengo. La verdad no sé cómo carajos le voy a hacer, pero necesito ir ordenando ya todo. Piedra en un lugar, madera en otro, arena en uno.
Hierro en otro, oro en otro, resto en otro. La verdad es que me desespera no tener ordenado esto. Pero bueno, hay que minarle aquí prácticamente. Aunque va a parecer cazón este pedo, ¿eh? Lo malo es que cuánto tardo picando. Ah, me da flojera. Pero soy obsesionado con acabarme un pico siempre. Bien que puedo utilizar los de hierro, güey, más rápido, pero tengo una obsesión. Y bueno, voy a seguir buscando también mantes. Porque obviamente los diamantes se necesitan. Para eso, mis invitados, espero que me consigan diamantes. Si no, quedarán vetados de mi canal. Nada, no es cierto. No, no, en serio, necesito que me consigan diamantes ya madres. A huevo, de una vez vamos a la recolección a full de tierra. Está. Bueno, pues yo creo que va a ser de 4 pisos de altura. Es en serio, ya me acabé la pala. Ay, el niño tenía que acabarse las cosas. Sí, pero bueno, en sí esto va a ser el área de trabajo para mí de los cofres. Entonces, por eso es que ando haciendo esta parte. Así para que tenga yo más o menos una visión clara de dónde estoy y dónde es que voy a estar trabajando. Tengo un chingo de lana. De borrego, ¿no? Porque en la vida real soy pobre. Vamos a hacer una pala de hierro y una de piedra. Vamos a terminar con la de piedra. Regresando a lo primitivo, ¿no? Todo de piedra. Pero pues es parte del show, ¿no? Tener esos poquitos para poder avanzar a gusto. ¿Qué pedo con esto? De repente no sé por qué se da en la tierra así. A huevo, ya está. Y bueno, un saludo a todos los suscriptores que siempre están dejando el like. Muchas gracias, yo sé que les ha gustado mi canal. A los nuevos que me han conocido, muchas gracias. Creo que normalmente los más activos son los que se van suscribiendo nuevos. Los viejos como que van muchas veces, no sé, dejando el canal poco a poco. No sé, algo pasa ahí. Pero bueno, muchas gracias a todos ellos, aquellos que son nuevos y siempre están al pendiente del canal. Y obviamente que siempre están ahí dejando el like. Y obviamente compartiéndolo en sus redes sociales. Compártanlo cuantas veces puedan. Siempre los videos. Inviten a más gente a participar. En serio se los agradeceré. Y un día oirán que estoy agradecido en serio con todos ellos. Con todos los que están apoyando al canal todo el tiempo. En serio se los agradezco bastante. Ok, no, espérate, deja, acábate este. Ahí está. Ok, hay hierro. Hierro. Ah, típico. Ya no me cabe nada. Ahí está. ¿Cómo no? A huevo. No, en serio, muchas gracias a todos los que me están apoyando constantemente en el canal. Están compartiendo todo el contenido en sus redes sociales. En serio, no saben cómo ayudan al estar haciendo eso. Y no saben qué tan agradecido estoy porque hagan eso. Es algo muy muy agradable para mí el ver que hagan eso. Por mi parte, la verdad, no, muchísimas gracias. Nunca pensé que fuera a estar creciendo en YouTube o conseguir suscriptores. La verdad es algo que me agarró a mí de sorpresa. Realmente, el ver suscriptores en el canal. Nunca imaginé algo así. Nunca.
A ver, vamos a echar aquí el... No, no, ya. Agradezco demasiado, estoy eternamente agradecido con ustedes. Y bueno, pues trato de llevar un buen ritmo en el canal porque obviamente se lo merecen. Se lo han ganado. Ya deberían de meter lámparas aquí. No lámparas de esto, de que le ponen... ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. Bueno, lámparas, ¿no? Ya deberían de meter unas lámparas más. Más pinches locuciones. Vamos a hacerlo por acá. Lámparas de glowstone. Ya deberían de cambiarle. Ya. No se saben otra. Bueno, por acá va a estar el pasillo que lleve hacia la otra casa. Y es así como voy a empezar a conectar, ¿no? Lo que sí sé es que hay agua debajo de la casa. Lo que sí sé. Entonces voy a ir ahorita con cuidado porque si no me voy a terminar ahogando aquí. Y obviamente por aquí me voy a ir extendiendo. Voy a hacer, no sé, una biblioteca. Para los encantamientos. Cosas así, ¿no? Que se vean bonitas y agradables. Cosas que se me vayan ocurriendo también conforme pase aquí los días. Obviamente esta serie va a ir creciendo cada vez más y más y más. Vamos a darle aquí. De una vez. Estos picos ya no duran nada. Creo que con las actualizaciones cada vez duran menos los materiales, ¿eh? No, espérate, porque dije que ahí, es el borde, es el límite, o sea, ¿qué tamás tengo esto para construir? Que bueno, no es despreciable. Ahora dejen, voy a mi casa, espérenme, necesito checar dónde conecta. Yo ya nada más ando pique y pique en chinga, y ni siquiera he visto dónde es el punto intermedio. A ver... Ok, ya. Entonces, muchas gracias. Creo que ya he agradecido bastante, ¿no? Aquí está bien. Güey. Bueno, de manejarse con coordenadas es que siempre uno está bien ubicado. Y de hecho ya casi anda abajo de la casa. Ok, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Ah, güey. Nada más que no sé cómo voy a decorar las paredes aquí, porque si ocupo cuarzo, ya va a ser muy caro. Yo creo que le cambio aquí la decoración. Yo creo que con piedra quemada se va a ver bien esto. O no sé, denme ideas, porque la verdad ando seco de ideas. Ok, ya estoy abajo de la casa. Si le pico, voy a llegar al agua. A ver. Pues no, no sé qué. A ver. Bueno. Ahí está la casa, ahí arriba. Entonces. Esta es la biblioteca. Bueno. No, esta va a ser para los cofres. Y la biblioteca la hacemos por allá. Así que así vamos a quedar. Pero bueno, gente, pues hasta aquí le voy a dejar. Quiero que sea un capítulo corto. Que puedan disfrutar ustedes bien y bonito. No quiero que sea de media hora como siempre. Esta ocasión va a ser pues corto relativamente. Pues nada más para que vean lo que se hizo aquí, lo que se va a estar haciendo.
Obviamente no quiero hacerlo muy largo porque más largo me gusta hacerlo pues con los invitados. Ya saben que pueden ser invitados en cualquier momento. Entonces, uy, voy a tener que cerrar esta agua. Esto sí da flojera, ¿eh? Muchas veces. Yo bien lo podría dejar como elevador, ¿no? Un bloquecito de agua ahí. Pero bueno, vamos a meter luz aquí porque no quiero que aparezca nada. De una vez, pues vamos a tapar esto de una vez. Tenemos un chingo de tierra porque si no está bueno. Que ya me acuerdo cuando llegué aquí. Ah, qué bonita se veía este sumidero tan pequeño aquí. Y dije, ah, mira, esto queda para casa. Desde entonces se volvió mi pequeña casa. Que también he entrado aquí, pero una vez le entré para matar a Papi Fibra, que quería guardarse sus cosas el cabrón, no sé por qué, como si hubiera volvido. No sé, ¿qué pensó? Como que iba a volver a venir a la serie, o no sé, pinche. Ahí te das cuenta cuando la gente tiene un sentimiento de envidia, o de no sé, como que ese niño es envidioso, no sé, algo así me dio. Que no le gusta compartir. Muy díscolo. Así que si me oyes, Fabi, cámbiame mi opinión. Pero la verdad es que me dejaste esa impresión. Ah, no, este es mío. Ok, no manches. ¿Cuánto tonto le tengo que picar? Ok, voy a poner una velita. Creo que ni conecté. No, creo que todavía no conecto. A ver, vamos a ver. De todos modos, agarro hierro, 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 hierro. Hierro es bueno, hierro es amigo, hierro necesitamos. Ay, cabrón. No, pues ya me perdí. Pero bueno, gente, yo le dejo hasta aquí. Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Si es así, no olviden dejar el like. Y si eres nuevo, carnalito, suscríbete. Y bueno, ya saben que es de ley compartirlo. Añádanlo a sus favoritos dejando su like. Inviten a más amigos a que conozcan el canal. Recomiéndenselos. Hablen de lo que hay aquí. Y bueno, pues yo me despido. Espero que les haya gustado, gente. Un gran abrazo. Y bueno, ya saben que pueden participar en los streams. Aquí normalmente hago streams a lo loco. Así que están cordialmente invitados. Y bueno, gente, pues yo ya por mi parte le dejo hasta aquí. Nos vemos, cuídense, pásensela súper bien. Hasta la próxima. Pero así que, ay, me pasé. Adiós.